Bueno, este no hace hacerlo yo. Esto es para confianza. Dos postes de 12 y 18 metros de altura distan entre sí 30 metros. Vamos a ver. Yo lo que estoy haciendo ahora es por hacer algo. Yo pienso, esto no me va a salir a mí. Esto es muy difícil. Lo que soléis pensar. Lo típico. Distan entre sí 32. Si se desea tender un cable que une un punto del suelo entre los dos postes con los extremos de estos, ¿dónde hay que situarlo para que la longitud total del cable sea mínima? Ah, vale. O sea que tengo que poner un cable aquí. Y aquí, y aquí, y aquí. De modo que el cable mida lo menos posible. Hostia, qué fácil, ¿no? Está chupado. Vamos a ver. Vamos a llamarle esto a X. Entonces, este... Sí, es igual. Sí, muy parecido, solo que hay que aplicar a Pitágoras. Esto mide X y esto mide 30 menos X. ¿Vale? Entonces... lo que tengo que minimizar es la longitud de los dos. Vamos a ver, la longitud de uno sería... Además que no hay que buscar dos variables. La longitud de este sería raíz de 12 al cuadrado más x cuadrado. Y la longitud de este sería 18 al cuadrado más 30 menos x al cuadrado. ¿Vale? Y no sea chulo de poner la raíz en todo con el más, que no se puede. Este hay que derivarlo, como los machotes. Esto lo voy a... ¿Qué? No, nada. No hay que liar nada. Esto lo hace antes de levantarte. ¿Te has visto la peli de Batman que se levanta y te pone a hacer flexiones? De tomar zumo, le trae el zumo y te pone a hacer flexiones. No va a levantarte, digo. Entonces me queda una cosa tan bonita que tengo que derivar igual a cero como. Al final no es tan difícil. Lo que pasa es que las ganas de quejarse. Entonces la derivada sería, aquí viene la risión, 1 partido 2 raíz de 144 más x cuadrado, y arriba quedaría la derivada de lo dentro, que es 2x, más... la derivada de esto, que es... Ya la estoy liando. Es como igual es a cero ahora. Es una locura. Algo tengo que estar haciendo mal. El punto de cero, la longitud del cable es de mínima. A mí es que no me sale otra cosa, ¿eh? ¿Qué hago? Vale. Sí, yo sé que lo tengo igual a cero, pero... Aquí hay algo que no estamos planteando bien. En el libro creo que la es. Sí, pero no, y yo. ¿Eso es lo complicado de Enrique? Que es que tiene que haber algún truco. No, no.
Sí, pero no lo veo para hacerlo. Bueno, venga. Voy a seguir. A ver, el 2 por lo menos me lo puedo quitar, menos mal. Ah, no. Ya está, ya está, ya está, ya está, olvídate. Ya está, ha sido pánico momentáneo. Aquí puedo poner el 2, quitarlo, y me queda x menos 30, y aquí pone 30 menos x. Y ahora elevo los dos al cuadrado. No puede ser tan complicado. Tiene que haber alguna manera de simplificarlo. Pero no puede ser tan difícil. No, no. He buscado qué truco han usado. Pues, han usado algún truco. A ver qué truco van a usar. Adiós. Pues no, es así, quilla. Es así. Ay, Gregorio. Pues nada. Si va bien, vamos bien, porque tú fíjate que x cuarta con x cuarta y esto con esto se van. Y me queda una brutalidad como esta. Vamos a ver. 900 más 144 menos 1224. 160x cuadrado más 8640x menos 129600 igual a 0. Y esto queda x cuadrado más 48x menos 720 igual a 0. Mod equation 1 48 menos 720 y da 12 menos 60 y no da eso en el libro. Y uno da 12 y menos así sí da, así da. X igual a 12 y el otro es menos 60.
Vete acostumbrando.